demasiado rápido. Bien lubricada. Ay, vaya las cosas que ponen en el periódico en estos días. Papá, papá. No quiero ir más a la escuela. Todo el mundo dice que soy un despistado. Pero nene, si usted vive en la casa de al lado. Perdón, vecino. Hijo, no quiero ir más a la escuela. No quiero oírte decir eso. ¿Qué futuro te espera si no estudias? Quiero ser músico como mi tío. Pero si tu tío era sepulturero. Ah, con razón él me decía que tocaba la tumba. Bueno, yo quiero hacer un dúo con una hermosa chica. Imagínate, ella canta y yo toco la guitarra. La viola. No, viejo, la trataré con respeto. No, tonto. Digo, ¿prefieres tocar las violas o ser profesional como tu padre? Bueno, papá, ¿cómo elegiste tu profesión? Bueno, no era muy bueno. Me comía las heces. ¿Hablabas mal? No, masticaba caca en los recreos. En fin, no me gustaba ni la física, ni la matemática, con decirte que un día le dije al profesor que el agua hervía a 90 grados. Pero viejo, qué bruto, si a 90 grados hierves el ángulo recto. En fin, lo mío era la biología. Y un día, me puse a pensar en la salud de las personas y dije, voy a ser doctor. ¿Médico? ¿De qué? Medicina general, porque 10 años estudiando ni que estuviese borracho. Además, se gana bien. Además, era hábil con las manos, vendía manualidades. ¿Artesanías? No, hijo, por Dios. Vendía crema para las manos, jabón para las manos, pero iba a tener lo más importante. ¿Qué? Independencia, hijo, independencia. ¡Ay, Dios mío! Un doctor tiene independencia, sus propios horarios, también tiene su consultorio, sus clientes, en fin, honorarios y muchas cosas más. No digas más, padre. Me has mostrado la luz. Mira, viejo, qué lindo se me ha marcado mi título. A pesar de que no quería estudiar. Es cierto. Y querías ganar míseros dólares por ahí. Qué bueno que te graduaste, ¿eh? Bueno, colega, manos a la obra. ¿Aló? Papá, en el consultorio tengo menos gente que en el velorio de Lassie. Ay, pero ni me digas, si yo tuve que buscar a mi asistente. Y con lo que gano en la facultad de tercer año, la diabaina me alcanza para la caja, ¿eh? Mañana voy a asistir a una entrevista de trabajo. Bueno, pero por lo menos vas a tener algo fijo todos los meses. Ok, que te vaya bien, pues. Pero, ¿2:45 la hora? Sí, nuestra clínica tiene equipos de última generación. Urgencia a las 24 horas del día.
¿Y de noche qué hacen? Díganos, si tienen tanta tecnología, ¿por qué pagan tan mal? La cosa está dura. ¿Me llamaba, doctora? No, mijita, pero ya que está aquí, muestre la salida al colega. Dígame. O sea, que me paga el 30% de lo que cobremos. Así es, yo manejo toda la clínica, la parte administrativa, entre otras cosas. ¿Y nunca atiende? No, querido, si yo no soy doctora. Usé esta clínica con un dinero que mi esposo cobró. Además, para eso están ustedes, ¿o no? Me permite una pregunta. ¿Usted sabe nadar? No. Qué raro, con lo bien que flota la mía.